Hola amigos de La Crónica, mi nombre es Nélida Galaviz y hoy vamos a aprender a preparar una rica carne en su jugo, celebrando la independencia de México, algo muy mexicano, muy nuestro y muy rico. Bueno, los primeros ingredientes que vamos a necesitar son tocino, de preferencia de pavo, carne para milanesas delgadita, la vamos a picar en cuadritos, frijolitos de la olla, salsa verde, limoncito, cebollita y cilantro. Para el final. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner aceite, poquito de oliva en nuestro sartén. Vamos a esperar a que se caliente un poco. Y después vamos a empezar a freír lo que es tocino. Yo ya lo tengo picadito aquí. Lo vamos a freír. Es mejor el tocino de pavo o el tocino de cerdo. El tocino, cuando ya está quedando cocidito, cambia de color, como en este caso. Lo vamos a retirar del sartén. En el mismo sartén donde pusimos el tocino, vamos a poner la carne. La carne va a agarrar el saborcito del tocino que quedó en el sartén. La carne yo ya la tengo picada por cuestiones de tiempo y ya está sazonada. La sazoné con sazonador de carne o bien puede ser sal y pimienta. La vamos a empezar a que se cosa. Está empezando a cambiar su color. Ya no vamos a agregar más aceite ni nada. Está a fuego, no es alto ni bajo. Medio. Es medio. Y aquí ya va soltando el juguito. Miren qué rico. Bueno, entonces la carne ya está totalmente cocida. Le vamos a agregar el tocinito que ya habíamos hecho. Le vamos a agregar la salsita verde. Pues ahí es al tanteo, dependiendo del gusto de las personas. Algunas paladares les gusta poquita, algunos les gusta picosa. Le vamos a agregar frijolitos. Si los hacen una noche anterior, mejor, más ricos. Como es un alimento nutritivo y todo, pues se acompaña muy bien con la carnita y el tocino. Si la quieren más espesita, pues se le agrega menos caldito de frijol, o si la quieren menos espesa, pues más agua. Un tip que les puedo dar es cuando pongan a cocer carne para deshebrar, conserven el caldito que hace y se lo agregan a la carne en su jugo y más rica va a estar. Ya que está todo, la tapamos y cuando ya suelta su primer hervor, está lista para que ya se la puedan servir y comer. Pues ya tenemos servido nuestro plato y al gusto le ponemos su cebollita y cilantro y limoncito. Esperemos que les guste esta receta, es muy sencilla, muy rica y muy práctica.